Bueno, efectivamente, acabamos de recibir los resultados de la pericia de ADN que hizo el laboratorio de la asesoría pericial de tribunales. Y bueno, están calientes todavía, pero el resultado para nosotros, voy a aclarar por qué, es positivo, en el sentido que por el trabajo de la policía científica que desarrolló en la escena del crimen, el gran esfuerzo que pusieron las peritos de la asesoría, trabajando sábados, domingo, feriado, al igual que todo el personal de técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, se pudo obtener un patrón genético que permite la individualización de, por lo menos a través de este medio, de uno de los implicados en el hecho, toda vez que fue hallado este mismo patrón en uñas de Susana, de Bárbara, en los cuchillos que estaban en la escena y también en el palo de amasar, en ambas puntas. ¿Estamos hablando de Osvaldo Martínez? No, no, un padrón genético que permite individualizar a un imputado que no es el que se encuentra actualmente encartado en el legajo, ¿no es cierto? Ya es oficial entonces, el Ya es ADN no oficial. pertenece a Osvaldo Martínez. Exactamente. En segundo término, esto importa en lo que hace a la causa la necesidad de ver la manera que impacta este resultado en el resto de las constancias de la causa. Eso es lo que vamos a hacer y mañana a primera hora o mañana al mediodía, a esta misma hora, vamos a ver a qué conclusión podemos llegar una vez analizado esto con el resto de las constancias. ¿Cambia el nueva rumbo línea de investigación, doctor? Líneas de investigación, sí, obviamente que esta línea de investigación hay que empezar a. Se abre ya. De cualquier manera, se continúan todas las que estaban, como hemos venido haciendo a lo largo de este proceso, de no cerrar ninguna puerta. Y bueno, pero prioritariamente hay que ver cuál es el impacto en la situación procesal de Martínez. Perfecto.